Hola amigos pescadores, acá estamos iniciando una nueva jornada de pesca en el partido de Bragado. Esta vez salimos a recorrer caminos donde se puede pescar desde la misma calle, llegar con el vehículo y poder pescar alguna tararilla. Hoy me acompaña mi amigo Héctor Ferrá, así que vamos a ver si tenemos suerte con las tararillas. Bueno, me parece que Héctor tiene un pique. ¿Picó, Chichi? ¿Eh? Sí, sí, es bien. Bueno, dale nomás. No le perdoné, ¿eh? A ver si se ve la acción de la cañita. Primer pique de la tarde. Empezamos pescando con carnada. Con boya para activarla. Con un poco de ruido siempre se activa la tararira. Así que bueno, Héctor, ya primer pique. No la pierda, ¿eh? Dale, dale, dale. ¿Viene? Tararilla chiquita. Para empezar está bien. Tráela para acá. Ahí viene, mirá. Bueno, sacala si la vemos, por favor. Bueno, muy bien, che. Primer pique de la tarde. Tempranito nomás. La tararilla chiquita, pero bueno. Por lo menos, ¿eh? Para empezar el día, está bien, ¿eh? Sacar el anzuelito. Siempre la carnada al principio es interesante porque mirá cómo se fue, oh, qué lindo, transparente el agua. ¿Eh? Sí. Transparente el agua acá al costado del camino. Transparente. Así que bueno. Primer pique. 10 minutos, 10 minutos un pique. Tenemos que pescar de este lado del camino también, así que vamos a ir probando un poquito de cada lado. Bueno, acá estamos con otro pique, otra tarrilla. Rápido los piques. Otra tarrilla chiquita. Bueno, otra tarrilla chiquita. Carnada. Lo gracioso, encontré este anzuelo. Lo encontré tirado en el piso recién, con el dientudito puesto. Y le dije a Chipio, lo vamos a filmar, lo vamos a poner y voy a sacar uno. Ahí, vamos a devolverla. Ahí va. Mirá, mirá cómo se ve, qué lindo. Bueno, bárbaro. Segundo pique en un ratito, ya tuvimos dos piques. Linda tararira, así que vamos a seguir. ¿Ah? Sí. Bueno, otro pique. Otra tararita. Bueno, una tararita chiquita. ¿Está bien filmando en rojo? Bueno, lo vamos a sacarla. Otra tararita chiquita. Y la vamos a devolver. Chiquititas son, ¿eh? ¿Te ve bien? Sí. Mirá cómo se ven cuando se van. Bueno, vamos a cruzar el charquito este para ir del otro lado. Hay un charco acá que hay mucho barro. Sigue el camino. Pero no sé si hay más laguna allá adelante. Acá hay un lugar lindo, pero está justo el alambre adelante, así que no vamos a poder tirar. Allá adentro se ven claros muy lindos, pero muy lejos está. Se podría venir en calle, acá estaría bueno. Y tiene mucha vegetación la laguna acá. Esto es a la altura de la ruta 46 en Morse, hacia los costados. Es un camino que hay muchos claritos para intentar la pesca de tararira, pero con mucha vegetación. Ya de esto se ve bastante lindo, pero bueno, habría que venir con un kayak y ahí sí poder probar. Allá anda mi compañero viendo lugares, Héctor Ferrá, más conocido como Chichi Pío, que conoce muchos de estos lugares, así que salimos a recorrer hoy
en el partido de Bragado pesca callejera. Otra linda captura con bait casting, tarariera chiquita, con una ranita de tech. Así que bueno, vamos a seguir tirando. Grande, embarcado. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, acá estamos con otro pique con carnada. Tarea chiquita con carnada. A ver, el amigo ya sacó una más grande, mira. Con esta la vamos a devolver rápido. Esta la devolvemos rápido. Que vaya, que se críe. A ver, che. Esa más linda, ¿eh? Ah, mira qué linda es. Bueno, los muchachos, ¿dónde son ustedes? De Irala. Y sacaron una linda tararira. Con carnada también. Al señor no lo quieren agarrar, se le tiraron varias veces. Chichipío se me fue lejos, no quiere aparecer. Un lindo atardecer tenemos acá. Bueno, vamos a seguir pescando a ver si tenemos suerte con otra captura. Pensamos que en la tarde iban a salir más grandes. Más chiquita. Mira el sol, mira el sol. Quiere ver el sol. Vamos a hacer la devolución. Bueno, otra tarrerita. Se va el agua. Y el atardecer. El hermoso atardecer, dale. Bueno, ahí están los chicos otra vez. Tirala con otra captura. Linda tararira, ¿eh? ¿Cómo es tu nombre? Sandro. Sandro. Sandro, ah, Sandro. Sandro, tirala. Otra linda tararira. Bueno. ¿La vas a devolver también? También. Porque recién me perdí la devolución. Mirá, y sacaste otra, el amigo sacó otra, mirá. Doblete, che. ¿Sandro y vos? Lisandro. Lisandro y Sandro. Sí. Bueno. Lisandro y Sandro de Irala tienen doblete. Y las devuelven al agua los chicos. Muy bien. Ahí se fue. Muy bien. Haciendo devolución. El único que no pesca es Chichipío. Que lo traje para filmar, pero... ¡Ah! Mirá que atardecer, che. Espectacular el atardecer, Gigi. De película, Una pequeña tararira. Muy chiquita la tararira. Una carnadita. ¡Ah! Está de más chiquita. Pero... Cada vez más chiquita, bueno, seguimos con las tarariras chiquitas. Lo único que sacan grandes son los muchachos de Irala, ¿eh? Así que esperemos que ellos tengan más suerte. Esta se va al agua también. Al agua. ¿Viene qué? ¿Eh? ¡Ah! Se fue, che. Bueno, ahí está el Lisandro con otra captura. Están a full ahí, ¿eh? Bueno, Lisandro y Sandro. Sacaron varias tararías, hicieron todas devoluciones, ¿eh? Muy bien, che. Nada que ver con mi amigo Chichipío. Bueno, ahí está Lisandro con otra devolución. Muy bien, che. Bueno, ahí tengo otra tararita chiquita. Poca pesca con señor. Otra chiquita, che. Las cosas son negras, viste. Medias manchadas. Bueno, otra tararilla chiquita. Con carnada también. Nos quieren agarrar al señuelo, poca bolilla. Una tararilla chiquita. Vamos a devolver. Chiquita la tararilla. Pita el agua transparente. Bueno, ahí tengo otro pique, está bastante lejos.
poquito más linda la tararira. Tan chiquita con las otras. Que la vamos a devolver. Chao, hasta luego. Otra linda tararira, la vamos a devolver. Ya van varias, Esta es un poquito más linda. Ahí va. Bueno, linda pesca estamos haciendo en el atardecer. Ya nos queda poquito. Así que bueno, vamos a aprovechar los últimos tiros. Bueno, acá saco otra. Sandro. ¿No? Ah, me acordé. Ahí está. Sandro sacó otra. Chiquitita. Ya en la oscuridad. Se ve muy poco. Ya casi ni se ve. Y ahí se fue. Muy bien. Cuando estaba la luz del día se veía clarita las tareas cuando se iban. Bueno. Buena pesca tuvieron los muchachos de Irala. En marzo llega a la Concordia la sexta edición del Campeonato de Pesca de la Boga. $6,000 en premios, sorteo de lancha y motor fuera de borda. La Concordia te espera con 2 días a plena pesca. Organiza Amigos de la Pesca. Apoya Pesca Total Digital y Pesca Aventura. Informes e inscripciones 099-379-214. Todo el año, Bragado es para vos. La riqueza turística que tiene la ciudad y sus 9 localidades rurales son una perfecta combinación de recursos y atractivos. El acervo histórico, cultural y de naturaleza hacen que Bragado sea un destino para disfrutar del turismo. Sitios emblemáticos que evocan y son parte del patrimonio histórico-cultural. Paseos, actividades recreativas y de esparcimiento en la Reserva Histórica y Natural Laguna de Bragado. Y a lo largo del año, las distintas fiestas populares, más eventos culturales, deportivos y tradicionales. Bragado, con una ubicación geográfica estratégica a 220 kilómetros de la capital federal, te invita a disfrutar y descubrir una experiencia memorable. Amigos pescadores, es un gusto estar en contacto con ustedes a través de la pantalla de América Sport. Hoy estamos en un canal en el partido de Bragado. Vamos a intentar la pesca de carpas principalmente y tarariras. Así que bueno, esperemos tener una jornada con buenas capturas. Estamos acá un poquito a la sombra del auto, ya que se puede estacionar junto al canal. Y bueno, vamos a ver cómo nos trata hoy la pesca. Hoy vamos a intentar la pesca de carpas y tarariras acá en el canal, en un canal que va hacia la laguna de Bragado, a pocas cuadras de la ciudad, así que es muy lindo llegar acá, estacionás tu auto en la orilla del canal y se puede pescar ahí. Así que vamos a ver cómo nos va la pesca aquí. Bueno, acá tuve un pique de carpa, vamos a ver si la podemos sacar. Buena llevada. Apenas picó, me hizo una buena llevada y me sacó mucha tanza. Así que vamos a ver si la puedo arrimar. Ya va nadando allá arriba. Está bien arriba ahora. Acá.
carpa, ¿eh? Una linda carpa tenés. Vamos a Catanza. Carpa muy grande. ¿Cómo saca tanza? Cuando lleva, saca tanza. La carpa que saqué. ¡Wow! Bueno, impresionante la carpa que saqué. Primer pique de la tarde, una carpa hermosa, hermosa, acá en el canal que va hacia la Laguna de Bragado. Bueno, la vamos a devolver. Tampoco sangrando, pero bueno. Hermosa carpa, una linda carpa que se va a ir de vuelta al agua. Bárbaro. Ahí se fue la carpa. Espectacular pique. Espectacular pique. Primer pique de la jornada. A las 20 minutos que estoy. Así que una hermosa carpa, ¿eh? Bueno, esperemos seguir teniendo suerte. Y disfrutar de esta pesca cercana a mi casa. Estoy a 20 cuadras de mi casa. La verdad que es muy lindo. Ahí va llevando la bollita, no sé si se ve. Ahí se va llevando la bollita. Bueno, por fin tenemos un pique. Vinimos a buscar carpa, pero bueno, apá. Vinimos a buscar carpa y apareció una tararira blanquita, blanquita. Uy, se trabó el anzuelito este. Bueno, una linda tararira, no la voy a poder volver porque está muy tragada, pero bueno. Bueno, otro pique, como saca tanza. Ese ruidito maravilloso, escuchá. Mirá cómo saca. ¡Oh, Dios! Acá tengo un ayudante. Ahí está, ponela para allá. Para que no se me enreden las líneas. Dejala, dejala más allá contra los pájaros. Ay.
estamos con otro pique lindo, una carpa linda aparentemente, vamos a ver. ¿Cómo es tu nombre? Tobías. Tobías. Bueno, me va a ayudar Tobías. ¿Tobías cuánto? Mendoza. Tobías Mendoza. Ah, Tobías, vos estabas ¿cuál? Con Tobías Mendoza, que me ayudó con la carpita, ¿te la va a llevar? ¿La querés la carpa? Vamos a quitarla, que se acomode. Ay, 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 no la puedo agarrar. Bueno, ahí se soltó, mira. Bueno, otra linda carpa. Me ayudó Tobías, a ver, Tobías Mendoza, me dijiste. Sí. Bueno, Tobías Mendoza me ayudó con la carpa, con el coco. Linda carpa con la ayuda de Tobías, tuvimos suerte y pudimos sacar dos lindas carpitas, así que vamos a seguir pescando, Tobías. Sí. Por ahí tenemos más suerte y seguimos con otras lindas carpas. Vamos, ahora le vamos a sacar el anzuelo. Bueno, ya tenemos el atardecer. Vamos a pescar un rato más, a ver si tenemos más suerte, un poquito más de suerte. Podemos sacar alguna otra carpa. Con esta. Ahora vamos a sacar la otra y ya se nos va a terminar la carnada. Bueno, un lindo atardecer tenemos. Ya nos estamos por ir, se nos va la luz. Así que tuvimos un par de capturas de carpa, tarariras no picaron y ahora estamos ya en el último momento a ver si podemos sacar alguna otra carpita, pero no tenemos suerte. Vamos a ver el último rato si tenemos más suerte. Pesca de carpa bastante buena, tuvimos varios piques acá con el amigo Tobías Mendoza, que me ayudó. Nos veremos la semana que viene por América Sport nuevamente y esperemos tener algunas imágenes más de pesca.